Y una mujer fue atacada por varios perros que le provocaron graves heridas en sus extremidades. Este hecho ocurrió en un lugar cercano al Puyo, en Pastaza. La víctima fue trasladada al Eugenio Espejo de Quito por la gravedad de sus lesiones. Michelle H., una joven voluntaria que trabaja en el Paseo de los Monos, cerca de Puyo, en Pastaza, fue víctima de un violento ataque perpetrado por tres perros, dos Rottweiler y un mastín napolitano. Los animales la mordieron y desgarraron parte de sus extremidades de manera furiosa e incontrolable frente a la impotencia de su víctima, que muy poco podía hacer para defenderse. Y empezaron a destrozarme el brazo. El perro mástil empezó a comerse mi brazo. Y el otro perro empezó a mordisquearme la pierna. En varias ocasiones quiso luchar contra la fiereza salvaje de los canes, pero le era imposible zafarse de sus fauces. Me quedé inconsciente, tal vez un segundo, dos segundos, y volví a reaccionar y decidí pararme. Y cuando volví a pararme, el perro volvió a balanzarse encima de mí y me tumbó. Y otra vez me agarró del mismo brazo. Sentía que podía morir, que sus fuerzas se desvanecían mientras perdía gran cantidad de sangre y el dolor era más intenso. Intenté golpear al perro con una piedra, pero ya me estaba desangrando, estaba demasiado débil. Fueron solo unos segundos que los animales la dejaron para levantarse y llamar la atención de una persona que se asomó por el apartado lugar, quien la ayudó. Fue internada en el Hospital General Puyo con múltiples heridas. El brazo es el más afectado porque está más o menos en la parte de aquí. Tiene mordido, tiene totalmente abierto, tiene perdido arterias y todo. Entonces ella no tiene movilidad de los dedos. Por la gravedad de sus lesiones fue evacuada a un hospital de Quito de tercer nivel y de especialidades. Que en este caso fue al Hospital Eugenio Espejo, donde fue recibida para tratamiento por especialidad de cirugía y sobre todo cirugía plástica. El hecho ha generado una gran conmoción ciudadana que pide se aplique la máxima sanción prevista legalmente para ataques de esta naturaleza. Por ahora los familiares de la víctima aún no han presentado alguna denuncia. Informó Carmita Argotti.